Bueno. Hoy tenemos por acá este deck de Magic the Gathering de Elves versus Inventors. Elfos contra Inventores. Que es de tierras de. ¿Cómo es que se llama esta vuelta? De bosque. O pradera. No, no sé. No, bosque. Y tierras de fuego. Entonces, bosque contra fuego. Hay que ver qué tal. A ver qué tiene por dentro. Así que nos vemos en el video, digos. No quiero romperlo. Pero lo único que voy a abrirlo. Viene con su respectivo portadeck. Uy, qué genial. Como para tenerlo de mostrario para venderlo. Porque no. Ah, no, la cajita cierra. Sí. Uy, qué genial. Dos cajitas. Uy, eso no me lo esperaba. Esto ha cambiado mucho, muchos años. Qué genial es. Me gusta, me gusta, me gusta. Esas son las cartas legendarias del deck. Esta mierda, no sé bien. La luz. No me deja ver la gata ahí. Sobre. Y este que es el manual de este. Del. Ah, no me jodas, es un afiche. Tiene una. No, pues tiene la lista. Uy, tiene la lista de cartas con. ¡Uf, qué chimba! Tiene, está pegado. ¡Qué chimba esto! Bueno, aunque sepan, yo no compraba cartas de Magic the Gathering desde hace 17 años. Pues puta, el tiempo pasa mucho, muy rápido. No, 17 no. 2002. A 2022, 20 años, fue puta. Más tiempo todavía. 20 años no compraba yo eso. Pero es una maravilla. Las últimas que compré, la última colección que me tocó se llamó Mirrodin. Y ya esto está como en un montón de juegos raros y todo eso que me los voy a explorar porque voy a volverme competitivo nuevamente. Elves Inventors. Uy, qué genial. Cuenta toda la historia pues de ese que escoja un lado. Estos son como cosas especiales que tiene. Muy, 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 muy. ¡Vamos! Quita caquita. Muy genial. Me gusta bastante la presentación nueva. Tiene dados, quiere decir que van a haber cosas que nos pidan tirar dados en los poderes. Por ejemplo, si sacas tanta cantidad, va a ser la cantidad de vidas que vas a usar o la cantidad de ataque que gana, etcétera. Eso lo vi también en mucho tiempo atrás, pero yo nunca había comprado un paquete así pues especial. Simplemente había comprado el deck normal y luego del deck compraba puros boosters y ya eso era como todo. Bueno, vamos a destapar esta vuelta. Exacto, hablando del setup, el how to win, parts of a turn, main phase, command phase, main phase, ending phase. Esos son los cinco pasos del combate. Lo de Magic de toda la vida. Lo que son las formas de jugar de Magic de toda la vida. Y estas con como la base de cada carta, cómo se juegan. Que son las tierras básicas y todo esto. Muy genial, me gusta. Les mostraré ya cuando saque las cartas. Así que este va sin mi voz. Uy, qué genial, es que viene con dos. Ah, no, viene la carta aparte del mazo. Muy, muy genial. Me gusta mucho así esa presentación y además es holográfica. Chimba. Uy, sol brutal. No, bombón, no, no, no. Me agarré las cartas, por favor. No tiene permitido ponerme esto. Aquí están ya las cartillas. Esta carta que se llama Goblin Welder estaba en inglés. Esta fue la que me recomendaron mejor para, o sea, la más igualada, porque había otra también, pero no es tan igualada. Entonces, vieron que esta era la más igualada para jugar, que muy genial, muy estratégica. Pues me gusta. Chimbas de cartas.
Bueno, ya abriré estas y les contaré a ver qué tal. Aquí hay unos códigos de barras, ¿verdad? Que traen las cartas para el juego en línea, que me gustaría tener mucho jugar en línea profesionalmente. Necesito un mazo. Sería muy chimba. Bombón, ¿qué hubo pues? Ay, me muerde la naca, para eso me parió. Mascota. Ok. Bueno, así que nos veremos nuevamente. Y bueno, después de destapados, aquí podemos ver el mazo de los inventores. Tiene todas estas cartas. No sé si la luz me dará verlas bien, para que las vean ustedes. Algunas las junté pues porque son la misma carta, pero tienen varias, sobre todo las tierras y algunas criaturas. Entonces, muy, muy genial, muy épico. Ya jugué con ellos también, con los dos mazos. No están muy balanceados, que digamos. Este de inventores, si sale desde el principio, todo tiene mejores criaturas para hacer mejor ataque y mejor daño desde el comienzo. Mientras que el de elfos es más de vidas. Entonces, si usted no saca las vidas necesarias, va a tener buenas criaturas, pero no tan buenos. No tan buena estrategia, digámoslo así. Entonces, esta es la primera parte, vamos con el segundo. Bueno, ya este es el mazo de los elfos. Este tiene un arte muy bacano la cajita. Este viene ya con una estrategia basada en elfos. Algunos que van aumentando poder a medida que tienen diferentes elfos en el campo. Hay muchas habilidades que tienen que ver con más elfos en el campo. Por eso es una estrategia un poquito más larga para mí, como la vi. Y no es tan rápida como la otra. A la larga, este sí es más fuerte, este ganaría. Pero igual también depende mucho de cómo ve cada uno en su forma, pues como de ver el juego. Y este es el mazo de los elfos. Bueno, y este es el afiche donde están la lista de las cartas de cada uno. Inventores, elfos, el arte, los dos dados para definir las vidas, las reglas normales del juego. Tiene pues como la referencia del juego como tal. Mazo de elfos, mazo de inventores y el empaque, que no sé si guardarlo o qué hacer con él, pero una buena nueva forma de jugar que no la conocía yo, la verdad. Que venían ya los mazos dobles, pero muy genial. Así que yo soy Alan y esto fue El Colmo Games. Adiós. Suerte.